30 años soy Nat Campos. Bienvenidos a otro video. Y bueno, el día de hoy quiero hablar de un tema de... es que no sé cómo llamarlo. ¿Saben cómo existe este tipo de bro code para los hombres? Bueno, es lo mismo para las mujeres, solo que no sé si tiene un nombre. Vamos a llamarlo el código. Estaba pensando en bastantes cosas que son básicas en una relación de amistad con tu amiga. Estas son algunas de las cosas que tú y tu amiga, pues, deberían de pactar en nunca romper. Ir al baño juntas. Ok, esto suena súper cliché y los hombres seguramente se preguntarán por qué. Pero todo el mundo lo sabe, no se hagan. Todo el mundo sabe por qué las niñas van al baño juntas todo el tiempo. Es porque van a platicar, punto. No hay ningún otro secreto. Platican cuando se lavan las manos, cuando hacen pipí, cuando se están peinando, maquillando, lo que sea. Hablan todo el tiempo que estén en el baño. Y seguramente es de ti. Cuando tu amiga te pide que vayas al baño con ella, nunca puede ser un no. Probablemente te quiere contar algo que acaba de pasar, o que está pensando, o que te quiere decir, y punto. Acompaña a tu amiga al baño. Prevenir un mal romance. Normalmente cuando uno está borracha, o simplemente estúpida, comete la mala decisión de ligarse a alguien que, pues, está feo. Y es aquí cuando se necesita tu ayuda, amiga, para que lo evites. Sobre todo si tu amiga está en una mala situación amorosa o está alcoholizada. Si tienes novio y sales con tu amiga, tienes que ponerle atención también a ella. Muchas veces cuando tenemos novio y salimos con nuestra amiga, existe este mal tercio. No tienes que estar pegada a tu novio todo el tiempo. O sea, no se estén besando 24/7. Además, quieren pasar tiempo contigo. O sea, quieren platicar también. No solo quieren verte besarte con tu novio. Cuando tu amiga acaba de cortar o se pelea con su novio, tienes que estar ahí para ella. Con el ya conocido cliché de llevarle helado y abrazarla y ver películas y escuchar canciones deprimentes. Porque para eso están las amigas. Cuando sabes algo de su ex, se lo tienes que decir. Si sabes que su ex ya tiene otra novia, o si se cambió de escuela, o si se puso borracho y besó a alguien, o si se cortó el pelo, lo que sea, toda la información que tengas sobre su ex, se la tienes que decir al instante. Si la nueva novia de su ex es más bonita que ella, no es más bonita que ella. Aunque su novio esté saliendo con Cara Delevingne o con Emily Ratajkowski, nunca, nunca va a ser más bonita que tu amiga. Si odia a alguien, tú también lo odias. Si tu amiga se pelea con alguien, automáticamente tú te peleas con ese alguien. Es como un enemigo adjunto. Nunca jamás puedes dejar a tu amiga borracha en algún lugar. Nunca. Si tu amiga está borracha, es tu deber cuidarla borracha, sostenerle el pelo mientras vomita, cuidar que no pierda su celular, ni su bolsa, ni su cartera, que alguien le tome una foto o que grabe algún video y que haga alguna estupidez. También, amigas, no se pongan borrachas todo el tiempo porque simplemente va a ser agotador. Pero en ocasiones importantes como su cumpleaños se les acepta y se les cuida. Siempre se pueden prestar ropa. Si por alguna razón se pelean tú y tu mejor amiga, tiene que haber dos disculpas. Una disculpa en la que te acerques y la digas a tu amiga que de verdad lamentas mucho todo lo que pasó, que no va a volver a pasar. Y se dicen todo lo que piensan de lo que pasó, se disculpan, se abrazan y son amigas otra vez. La segunda disculpa viene con llanto. Para esta disculpa tiene que haber dos cosas involucradas. O las dos tienen que estar muy, muy, muy borrachas. O las dos tienen que estar en sus días. En esta última y final disculpa, las dos sacan su corazón y lloran, pidiéndose perdón la una a la otra por todo lo que pasó y que no se quieren volver a pelear nunca en la vida. Bueno, y la ya conocida regla de que no puede pasar nada, nada, con el ex de tu mejor amiga. Y por último, la regla del código, que para mí es más importante de todas. Tu amiga tiene el derecho a molestarte con lo que sea cuando ella quiera, en las circunstancias que ella quiera. Tu amiga te puede molestar aunque estés triste, enojada, feliz, llorando, peleada con tu novio, lo que sea, tiene el derecho a hacerlo y no te puedes enojar. Y bueno, hasta aquí el video del día de la... Ya saben que si les gustó le pueden dar like, ponerle favoritos, compartirlo, comentar y todas esas cosas que se hacen en YouTube. Y por supuesto seguirme en las redes sociales. Y coméntenme aquí abajo si creen que algo me faltó en este bonito video del código. Y nos vemos la próxima semana, les mando un beso. Esperen. Dos de mis hermanos subieron covers de diferentes canciones. Les voy a dejar aquí abajo el link en la descripción. Así que vayan y véanlo y denle like y compartan y todas esas cosas, ya saben.